Nuestro siguiente invitado nació en Tarrasa, Barcelona, el 18 de junio de 1978. Su deporte fue, es y siempre será, el hockey hierba. Hace unas semanas que ha decidido dejarlo, siendo el máximo goleador de la selección española. Ha participado en 5 Juegos Olímpicos y ganó la medalla de plata en Atlanta 96 y Pekín 2008. Ha sido el único jugador español en ser nombrado mejor jugador del mundo de hockey hierba en 2008. Ha conseguido multitud de triunfos a nivel de clubes con España. Ha logrado además un campeonato de Europa, 2 subcampeonatos del mundo y 2 subcampeonatos de Europa. Tenemos al teléfono al grandísimo Pol Amat. Buenas tardes, Pol. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. Ya descansando del mundo del hockey y haciendo otras cosas ya. Eso te iba a decir. Ha pasado solo un mes desde que anunciaste tu retirada del hockey. ¿Has pensado en algún momento que fue una decisión equivocada, que podría seguir un poco más o no? Bueno, no, porque lo tenía muy claro, ¿no? Yo después de los Juegos Olímpicos de Londres, en principio ya quería dejarlo. Al final decidí seguir un año más con el club, dejar la selección sí, pero seguir un año más con el club. Y durante este último año, pues bueno, ya sabía que era el último. He intentado disfrutarlo pues de otra manera, ¿no? Disfrutando de los pequeños detalles, sabiendo que era el último, pues es lo que se tiene que intentar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que durante la temporada, pues bueno, tuve algunos momentos buenos y donde ahí pensé, oye, ¿y si sigo un año más y por qué no? Pero después, al final, oye, no le veo sentido y tengo ganas de hacer otras cosas. Y la exigencia y el compromiso que se tiene que tener también con el equipo y con todo, pues es elevado, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que no estoy con suficientes ganas como para asumirlo. Uh-huh. Dijiste en la rueda de prensa de despedida que has vivido 19 años de experiencias irrepetibles e inolvidables, pero que es el momento, evidentemente, de hacer otras cosas. ¿Qué son esas cosas, Pol? Bueno, ahora a corto plazo lo que quiero hacer es no hacer nada. Descansar y de viajes y de entrenos y de esfuerzos, ¿no? Quiero disfrutar del día a día, de la familia, con los amigos, pues bueno, vivir de una manera más relajada con el trabajo, pero no ir siempre a tope y al límite, ¿no? Uh-huh. Y después, pues bueno, ahora vendrá el verano y después ya lo veremos, pero en principio lo que quiero hacer es simplemente practicar otros deportes, estar más tiempo haciendo otras cosas o con los amigos o con la familia o haciendo otras cosas al final, ¿no? Es verdad que tendré que buscar exactamente qué es lo que realmente pues me va a llenar o me va a sustituir un poco mi pasión por el hockey, ¿no? Por el deporte. Uh-huh. Eso ya lo veremos, supongo que eso ya irá viniendo y ya buscaremos cuál es el camino para eso. Pero vamos, que sin prisa, ¿no? Sí, exacto, sin prisa. Uh-huh. El tema es que tengo muy claro que no creo que vaya a echar de menos lo que es el entrenamiento, el esfuerzo diario. Lo que sí que voy a echar de menos es, pues bueno, el estilo de vida, ¿no? El viajar, el compartir momentos con el equipo, con los compañeros, la competición en sí, eso seguro. Pero también, pues bueno, espero que nos sepamos adaptar y bueno, también llevamos muchos años ya haciendo otras cosas y espero poder suplirlo. Aunque seguramente, pues evidentemente, lo voy a echar de menos y no va a ser fácil, pero bueno. ¿Qué dirías que ha significado el hockey para ti, Pol, después de tantos años dedicado a ello? Bueno, pues mucho, porque realmente le hemos dedicado muchas horas. Ha sido una pasión y lo he vivido de forma muy intensa, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, me ha dado muchísimas cosas, experiencias. Ha sido una manera de aprender, de formarte también como persona. Y la verdad es que agradecido a este deporte, ¿no? Que me ha hecho disfrutar muchísimo durante 19 años. Comenzaste muy pronto. ¿Con qué edad recuerdas que cogiste un stick por primera vez? Bueno, no es que lo recuerde, me lo dijeron, con 5 o 6 años, más o menos. Sí. Aquí en Tarrasa, con la pasión que hay y la tradición que hay, pues empieza joven. Ajá. Y yo empecé a los 5 o 6 años en la escuela del Club Egara. Y después, pues bueno, fui pues simplemente pues jugando y después, pues bueno, como se me daba bien, me gustaba, pues seguí
pues bueno, vinculado a esto, ¿no? Y hasta pues bueno, hasta hace un mes y medio. Tu familia es cuna de grandes jugadores de hockey. Hace unos minutos hemos hecho historia, hemos recordado las medallas que ha conseguido el hockey hierba español, y ahí aparecen tus tíos Pedro, Jaume, bronce en los Juegos de 1960 en Roma, y Juan, plata 20 años más tarde en los Juegos de Moscú. Tu padre Paco, tres veces olímpico también. Tu destino estaba marcado desde que naciste, ¿no, Paul? Sí, bueno, no sé si el destino, ¿no? Pero sí que estaba marcado empezar, por lo menos empezar, por tradición familiar, por lo que has comentado, pues estaba claro que tenía que empezar, ¿no? Lo que pasa es que después la vida y el deporte te lleva donde te lleva, y también estuve a punto de probar suerte en otros deportes, pero a mí me gustaba el hockey y seguí ese camino. Mi padre tampoco me obligó, me dejó libertad para decidir, pero yo me lo pasaba bien y, oye, pues al final pues me dediqué a eso. Y la verdad es que, bueno, contento, ¿no? Supongo que aprendiste mucho de tu padre, de tus tíos, pero si tuvieras que quedarte con una sola cosa que te enseñaron, ¿con cuál te quedarías de todas ellas? Uf, hay muchas, ¿no? De padres, tíos, de entrenadores, de gente, porque al final es eso, ¿no? Hay que ir aprendiendo y evolucionando y tienes que intentar aprender de todos, ¿no? Pero bueno, yo quizá me quedo con la manera de ser y de hacer de mi padre, ¿no? Al final es lo que me ha transmitido, lo que me transmitió, y es un poco, pues, también mi manera de hacer y de ser. A los 13 años ya jugabas con la selección española sub-16, a los 17 debutas con la absoluta, y a los 18 llega tu primera participación olímpica. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cuál es el secreto? Bueno, está claro que Dios te tiene que dar, pues bueno, algo de habilidades, y después las tienes que trabajar. Y yo, por suerte, pues tuve o heredé, pues bueno, una habilidad, y después evidentemente la trabajé muchísimo, mucho esfuerzo. Y para mí la clave de todo, siempre digo lo mismo, ¿no? Es hacer realmente lo que te gusta, vivirlo con pasión, y así pues seguramente las cosas te irán bien, ¿no? Y siempre tener la mentalidad de querer aprender y querer mejorar. En Atlanta 96 llega la primera participación olímpica, la primera medalla de plata. ¿Qué recuerdas de aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta? Bueno, fueron los primeros y especiales, no solo por eso, porque aparte, pues claro, yo debuté precisamente en unos Juegos Olímpicos, en el torneo donde justo pues en deportes amateur o semiprofesionales pues son lo más importante. Y la verdad es que fue especial pues por eso, porque no me lo esperaba. Habíamos hecho un muy buen año con el Egara, pero era muy jovencito y la verdad es que no me esperaba ir. Y fue, pues bueno, una gran ilusión, ¿no? Y más después con lo que... Con la medalla de plata que ganamos, pues aún más, ¿no? Después llegan Sydney 2000, Atenas 2004, y en Pekín 2008 España logra una nueva medalla de plata. Perdéis en la final 1-0 contra Alemania. A pesar de ganar la plata, os sentisteis decepcionados, ¿no? Nunca estuvo tan cerca el oro olímpico, ¿no? Sí, fue la gran ocasión. Hay una diferencia entre las dos platas. La segunda... pues sabe, no supo a poco, ¿no? Porque íbamos con todas las expectativas máximas de ganar, e íbamos con mucha confianza y no supo a poco. Y en cambio en Atlanta fue al revés, ¿no? Pero bueno, el deporte es así y después con el tiempo también le das valor. En ese año 2008, en el de los Juegos de Pekín, te eligen mejor jugador del mundo. ¿Habrías cambiado ese premio por ser campeón olímpico en Pekín o no? Yo hubiera cambiado lo que es el premio de mejor jugador por una medalla de oro en Pekín, pero vamos, segurísimo. Segurísimo. Tienes que pensar que nosotros llevamos 6 años con este sueño, con el sueño de ganar la medalla de oro, ¿no? Y la verdad es que era nuestra gran ilusión, y aparte cuando pues consigues premios en un deporte de equipo, pues la felicidad es mucho mayor porque la puedes compartir, yo veo clarísimo. Si pudiera cambiar este premio individual por la medalla de oro de Pekín, lo cambiaría seguro. Y en la quinta participación olímpica, evidentemente habrás vivido muchísimos buenos momentos en los Juegos Olímpicos, pero en la quinta participación olímpica, la de Londres 2012, llega la lesión por una luxación en el hombro. ¿Podríamos decir que ese ha sido el peor recuerdo que te dejan todos los juegos en los que has participado? Sí. Aparte fue mi último torneo y está claro que acabar así con la selección pues no fue lo mejor, ¿no? Ahí está la decepción de Pekín en 2008 y este momento fueron los peores, sí. Vamos a dejarlo negativo. Aparte de las dos platas logradas en Atlanta 96 y en Pekín 2008,
¿Qué parte positiva guardas de los Juegos Olímpicos, Paul? Bueno, que son los torneos por excelencia y ahí pues vives experiencias que solo te puede dar el deporte, convives con los mejores deportistas del mundo y la verdad es que ahí pues es algo especial, simplemente la experiencia en sí. Yo me quedo con la experiencia en sí y porque es diferente, ¿no?, a todos los otros torneos, nada más. ¿Se ha hecho duro el camino hasta llegar a conseguir tantos triunfos? Sí, no es fácil porque tienes que compaginarlo con el trabajo, con la familia, tienes que renunciar a muchas cosas también y necesitas de eso, ¿no?, de voluntad, de esfuerzo, de perseverancia y de ganas de hacer bien las cosas y todo lo que cuesta al final pues se disfruta más, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, no ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil porque lo hemos compaginado con estudios, trabajo, familia, mil cosas y no ha sido fácil, pero mirando hacia atrás para mí me ha valido la pena. Has jugado en varios equipos, aparte de la selección española, pero quiero que hablemos del Club Egara. ¿Qué recuerdo te ha dejado el Club Egara? El Club Egara, ha sido mi club de toda la vida, el club que me ha formado, el club de mi familia. Entonces, evidentemente, pues agradecido y aparte de que viví unos años también extraordinarios, ¿no? En División de Honor ganamos varias ligas y desde el principio y ahí es donde he hecho la mayoría de mis amigos también, o sea que siempre agradecido al club. Con el Egara has conseguido, si no me equivoco, 6 ligas, 5 Copas del Rey, 2 copas, 3 ligas y una Copa de Europa también con el Real Club Polo. Si tuvieras que elegir uno de esos títulos, ¿con cuál te quedarías de todos ellos? Es muy difícil, no puedo seleccionar uno. Cada uno tiene sus cosas y hay que disfrutarlo como bien, es muy difícil. ¿Qué valores dirías que te ha enseñado el hockey hierba? Una cosa, perdonad, pero es que tengo los niños gritando por aquí, sí. Y se han hecho daño y me sabe mal, pero los tendríamos que cerrar porque no tengo nadie más y estoy solo. Vale, pues me sabe mal, pero es que es así, es que están, se ha hecho daño uno, me sabe mal. Vaya, pues nada, pues aquí lo dejamos, Paul. Muchas gracias, ha sido un placer que hayas estado en Más Allá del Fútbol. Espero que vaya todo bien, que no le haya pasado nada al niño y gracias por habernos atendido, ¿vale? Me sabe muy mal, pero que, bueno, tengo aquí un lío. Venga, no te preocupes. Venga. Un abrazo, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Hasta Adiós. Luego. Bueno, pues tenemos de nuevo al teléfono a Paul Amat. Buenas tardes, Paul. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿El niño bien? ¿Todo en perfecto estado? Sí. Todo sí. Bien, bueno, ¿no? Un susto. Fue un sustito, sí, pero vamos, que se quedó ahí, ¿no? Sí, exacto. Es que estuvo ahí, llevaba ya muchos minutos llorando. Sí, ¿no? Y al final no sabíamos qué hacer, pues iba ahí, estaba llorando y claro, lo oía todos y bueno. Pues no pudimos aguantarlo. No te preocupes que todo tiene solución en esta vida y continuamos la entrevista que teníamos prevista para la semana pasada, ¿vale? Mira, hay una sección dentro de las entrevistas de Más Allá del Fútbol que es un cuestionario de 10 preguntas del que estamos haciendo un ranking. Son 10 preguntas relacionadas con todos los deportes y en tu caso con el hockey hierba, ¿vale? Vas a tener un minuto de tiempo para contestar las máximas posibles. Los aciertos valen 3 puntos, los fallos y las preguntas no contestadas valen 0. Te digo cómo va la clasificación. Nico García es primero con 30 puntos, hizo pleno. Y el segundo puesto hay un triple empate con Joel González, el taekwondista, José Luis Abajo Pirri, el tirador de esgrima, y Amaya Valdemoro, que hace unos minutos se ha colocado también en segunda posición con 27 puntos. Ha acertado todas menos una, Amaya, ¿vale? Muy bien. ¿Preparado? Sí. Venga, pues tiempo. ¿Desde qué año es olímpico el hockey hierba en hombres? 1928. ¿En cuántos Juegos Olímpicos has participado? En 5. ¿Qué país es el actual campeón olímpico de hockey masculino? Alemania. ¿Cuántas medallas olímpicas ha logrado el hockey hierba español sumando chicos y chicas? 5. ¿En qué país lograste tu primera medalla olímpica? Estados Unidos. ¿De qué color era la camiseta que llevaste en el partido contra Australia en Londres 2012? Amarilla. ¿Cuántos años tenías cuando se disputaron los Juegos de Seúl 88? 10. ¿De qué colores son los aros olímpicos? Verde, rojo, amarillo, azul.
Y uno muy oscuro. Y negro. Vale, venga, vamos a darla por válida. Ha dado tiempo a hacer 8 preguntas, has acertado 7. No está nada mal, Paul. Bueno, no está nada mal. Bueno, la primera, mal. La primera era un poco complicada, es la más complicada de todas, yo creo. Has dicho, creo que 1928, y es Londres 1908, el año desde que es olímpico el hockey hierba en hombres. Bueno, 7 por 3, 21, no está nada mal. Te colocas en cuarto lugar, empatado, atención, con Andrea Fuentes, Juan Carlos Higuero, María Hernández, la golfista, y Carolina Marín, la jugadora de bádminton. No está nada mal, Paul. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a decir varios nombres y me gustaría que los definieras con una sola palabra, si puede ser. ¿Vale? Uh-huh. El primero es Maurits Hendricks. Talento. Tarrasa. Hockey. Santi Freisa. Un crack. Club Egara. Familia. Eddie Tubau. Amigo. Real Club Polo. Un gran club. Y por último, Paco Amat. Referencia. Bueno, vamos ahora con una pregunta que le solemos hacer a casi todos nuestros invitados. ¿Qué te parece que haya un programa como este en el que se hable de todos los deportes menos de fútbol? Hombre, es un lujo y la verdad es que agradecidos a los que, pues bueno, dais atención a estos deportes minoritarios, semiprofesionales o amateurs. Porque como sabemos ya en España, pues bueno, siempre se habla de fútbol o básquet y bueno, nos dais algunos minutos y es importante, ¿no? También para estos deportes. La verdad es que es de agradecer, es verdad. Hace unos minutos, como te decía, hemos hablado con Amaya Valdemoro, reciente campeona de Europa de baloncesto femenino. De baloncesto femenino está bien que hablemos, ¿no? También. Porque también. Porque quieras que no, el baloncesto masculino se come un poco todo también. Es diferente, sí, está claro. Aquí es un país donde fútbol y básquet masculino, y también hay handball, pero sobre todo fútbol y básquet, pues se llevan la gran parte, ¿no? Porque, bueno, en el fondo, pues también es los deportes son, supongo, los deportes más practicados, y es donde hay más gente detrás, y donde hay más gente, pues evidentemente, los medios, sponsors, televisiones, lo que buscan, ¿no? También. Y los demás, pues bueno, tenemos que intentar hacer buenos resultados, como han hecho ahora las chicas de básquet, para poder tener pues más presencia mediática y darse a conocer, y también por eso, si lo puedes hacer en unos Juegos Olímpicos, pues mucho mejor. Ahí está pues un poco el momento de estos deportes. A nuestros invitados les solemos pedir que nos hagáis algunas recomendaciones. La primera que te voy a pedir es una comida. Una comida. Bueno, a mí la comida, yo muy culinario no soy, pero no sé, voy a poner un postre, que es culán con yogur. ¿En qué consiste ese postre? A mí me encantan todos los postres. Bueno, es un culán, es un chocolate, un plan magdalena con chocolate por dentro. ¿Sí? Y mezclado con yogur al lado, ¿no? Madre mía, me lo estoy imaginando. No tiene más. No quiero... Pero es bueno, muy bueno. Ya no me digas más, que me pongo malo. ¿Una peli? La gran evasión. Una muy antigua, ¿eh? Súper antigua, sí señor. Sí. ¿Una canción? Una canción. Terra Titanic. ¿De quién? Es el grupo, no lo recuerdo, pero es una canción de cuando era jovencito, adolescente, ahí en... Pues bueno, cuando empiezas a salir por ahí y tal, son canciones que te quedan de por vida, ¿no? Y esa es especial. ¿Un libro? El socio, de John Grisham. Y por última recomendación, ¿una ciudad o un pueblo? Ámsterdam. Sin duda alguna, ¿no? Me encantó. Estuve un año ahí y la verdad es que disfruté y muchísimo, ¿no? Y bueno, se me quedó. También Barcelona, podría decir, porque también es espectacular, pero me quedo con Ámsterdam. Barcelona lo ha dicho hace... Bueno, ya ha pasado más de una hora que lo ha dicho Erika Villaécija, que ella es de allí también, y es evidente que lo diga.
No, está claro. Seguramente, Paul, nos esté escuchando algún chaval que esté pensando en qué deporte practicar. ¿Por qué crees, por qué debería decidirse por el hockey y no por otro deporte? Bueno, es una pregunta difícil, bueno, con una respuesta difícil, pero para mí lo primero, yo creo que es importante empezar en un deporte de equipo. Cuando eres un niño, pues bueno, disfrutar con los compañeros de equipo, aprender con ellos, compartir cosas y ir aprendiendo, ¿no? Y el hockey eso lo tiene. Uh-huh. Y bueno, se fomentan valores que también para la vida pues realmente los puedes aprovechar, y es un deporte súper divertido, ¿no? Sí que al principio pues cuesta un poco porque es muy técnico con el stick y tal, pero después engancha mucho y la gente disfruta muchísimo, ¿no? Y entre el deporte, entre los que están jugando a hockey, se vive con mucha pasión, ¿no? Y eso es importante. Uh-huh. Lo has dejado, como dijimos el otro día, como hemos recordado hace unos minutos, hace unas semanas. ¿Te gustaría ser entrenador en unos años, Paul? ¿O próximamente? No lo sé. Puede ser, ¿eh? Yo no lo descarto porque, bueno, no me desagrada. Es decir, veo que me puede agradar, que puedo disfrutar, que puedo aportar cosas. Y al final, pues no lo descarto. Lo que pasa es que a corto plazo lo veo difícil, porque lo que quiero, si es que algún día tengo que ser entrenador, es sentirlo y tener ganas de hacerlo, ¿no? Y ahora hemos acabado la temporada y no tengo esas ganas. Ahora, uh-huh, si vienen, entonces pues puede ser que sí. Uh-huh. Eso formará parte del futuro. ¿Cómo ves el futuro del hockey hierba español? No sé, no tenemos un futuro fácil. Esa es la verdad, ¿no? Estamos en un momento donde nos está costando mantenernos arriba, tanto a nivel senior como junior. Cada vez pues nos estamos distanciando un poquito más de según qué países o equipos punteros de hockey. Bélgica nos ha pasado adelante, uh-huh, pero a la vez tenemos calidad como para volver otra vez a la senda de buenos resultados, ¿no? Es decir, la tendencia no está siendo buena estos últimos años en general, pero también es verdad que se están haciendo cosas, se están trabajando mucho y, para poder volver otra vez a cambiar esa tendencia, ¿no? Y empezar otra vez a tener buenos resultados. Pero es cierto que, bueno, también tenemos recortes que nos afectan, quieras o no, porque pues hay viajes que no puedes hacer y por lo tanto no puedes entrenar contra los mejores equipos ni jugar competiciones no oficiales porque no hay dinero para ello, incluso las categorías inferiores tienen que pagar. Y todo eso, si dura mucho, pues evidentemente va a afectar al nivel del deporte español, quien tenga este problema, y si no, del hockey en particular, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues bueno, esperamos que no dure mucho y que podamos pues volver a subir otra vez arriba. Uh-huh. Ojalá. El apellido Amat seguirá sonando fuerte dentro de unos años. ¿Habrá continuidad del apellido en el hockey? No lo sé, esto es muy difícil de saber. Hay un par de chicos que son buenos y, bueno, podría ser. Podría ser que estuvieran por ahí, pero esto es prematuro, ya lo veremos, uh-huh, difícil. Uh-huh. Ojalá también. A nivel deportivo, Paul, conseguiste excelentes resultados, pero ¿te ha quedado algún sueño por cumplir? ¿Te queda algún sueño por cumplir? Bueno, siempre te queda la medalla de oro olímpica, ¿no? Nosotros, con Maurice, cuando entró en el 2002-2003... nos pusimos ese gran objetivo, era nuestro gran sueño como equipo, lo cogimos con fuerza, lo vivimos a tope, entrenamos muchísimo y al final pues no lo conseguimos, nos quedamos las puertas en Pekín, quedamos segundos y eso pues bueno, se te queda ahí, pero también es cierto que cuando lo miras pues en perspectiva con el tiempo también pues vas valorando también la segunda posición en Pekín o otras cosas, ¿no? Y al final pues yo sí hago balance de los 19 años, han sido extraordinarios. Otra cosa es que diga, ostras, aquel año, el 2008, tuvimos una gran oportunidad y se nos escapó. Eso sí, pero nada más, ¿no? La verdad es que, mirando hacia atrás, yo estoy muy contento de todo y no cambiaría prácticamente nada, eso sí. El otro día nos decías al principio de la entrevista que no querías hacer nada ahora mismo, que querías dedicarte a no hacer nada, pero me gusta terminar todas las entrevistas preguntándoos, ¿qué le pedís al futuro? Bueno, yo al final lo que quiero es seguir siendo feliz. Y por lo tanto lo que quiero es encontrar algo que pues bueno, que me llene, igual que me llenaba el hockey, pues encontraré otras cosas seguro.
ya está, y disfrutar de la vida. Yo al final seguro que encontraré pues hacer otras cositas, y la verdad es que son, precisamente también lo dejo por eso, ¿no? Porque tengo también ganas de hacer otras cosas. Yo al futuro simplemente le pido salud. Y nada más, y a partir de ahí a disfrutar. Pues Paul, ha sido un placer que hayas pasado por Más Allá del Fútbol, además en dos días, te hemos tenido en dos días ocupado. Espero que te vaya todo muy bien y gracias por habernos atendido, ¿vale? Venga, muy bien, y muchas gracias a vosotros, Un abrazo muy fuerte. Venga, igualmente. Hasta luego.